Artempan es una empresa pequeña, familiar, dedicada a elaborar productos sencillos y naturales de panadería y de pastelería. Soy artista e investigadora y desde el 2008 trabajo con Alex sobre la cultura del pan y me interesa el pan como un punto de encuentro para la gente para hablar sobre sus problemas y para discutir diferentes aspectos. Hello, my name is Alex. I'm a Swiss graphic designer living in London. I'm interested in bread and books. Llegamos a Conexiones Improbables con la necesidad de que nos ayuden a enseñar a la ciudad quiénes somos de una manera diferente. El proyecto ha partido sobre todo de dos cosas fundamentales o dos retos, que era difundir la cultura del pan y crear una comunidad consciente de la relación entre pan y salud. Con Artepan se habló mucho de las diferencias entre comunidad y audiencia y crear una comunidad que consiste en crear unas relaciones mucho más fuertes y sobre todo porque en un momento tiene que ser autónomo, o sea, incluso si Artepan se retira, la máquina tiene que seguir funcionando sola. Lo último que hemos hecho ha sido una gincana con unas mesas distribuidas en puntos muy característicos de la ciudad, en la que en cada mesa se hablaba de una cosa diferente relacionada con la salud y con el pan y la alimentación. Se hablaba de digestión, se hablaba de protocolo, se hablaba de lo local, de lo temporal como factores importantes a la hora de comprar, se hablaba del futuro de la alimentación, se hablaba de hábitos de compra, se hablaba de ingredientes. Each group at the same time had to go around the city and move all at the same time and then go in different places. Another place was a lab where people had to test or eat different breads under the red or green colors light, so they couldn't really see the food or the bread in the same light as usual. So the taste or the view was twisted, so people had a different perception of food or taste. El juego es un espacio de pan, que es el concepto que hemos estado construyendo durante todo el año y que es una herramienta que conecta a la ciudad para poder comenzar un diálogo en el que Artepan pueda mostrar toda esa parte invisible que no se ve en el trato normal con el cliente y desarrollarlo de una manera mucho más lenta. Entonces el juego es una herramienta para ellos, para acceder a otros puntos de la ciudad y poder tener un diálogo en el que el participante se convierte en creador también. Mi experiencia personal en Conexiones Improbables ha sido muy positiva y a nivel de empresa creo que a medio y largo plazo se van a ver unos resultados importantes también.